Pensé que no iba a bajar el caballo. Voy a quitarlo del camino. Lo dejó inconsciente de una. Da. Bueno, al menos un pequeño paso. Neto. Sígame, no sígame. Por cierto, Rosalind, lo de antes era una orden. Ya. Pues eso. Rosalind... Ah, por ahí. Te juro, no voy a poder contener mi puño, ¿eh? Si le pasa algo conmigo, simplemente le puedes decirlo. No se supone que... ¿En serio hemos llegado primero? Es que os buscaba, pensaba que no habíais llegado. Sí, bueno, habíamos llegado hace rato. Hola. Buenas, ¿qué necesita, caballero? Quiero poner una denuncia. ¿Por qué? A ver, a ver, dime. Привет. ¿Qué falta? Bueno, pues pensando que aquí estamos 4 personas y antes éramos 6, si no me equivoco. Voy a hablar un momento con el pincel. La jefa está en el despacho, Finn está fuera. Pues entonces... Ivonne está para comer. A ver, quitando que Gorka desapareció en combate, por así decirlo. De hecho, antes del combate incluso. Dejémoslo en que creo que se dio un chapuzón. Gorka se había ido a descansar. ¿En mitad del puto operativo? Eso parece, por desgracia. Vale, perfecto. Mañana le decís que está sin sol durante una semana. ¿Sin servicio? Sí, sin vaca. Vale. Como Liam, ¿no? Sí. Vale. Vamos, ven aquí. Voy. Está haciendo lo que hacía yo. ¿Por qué habéis encerrado a Liam donde los negros? Los negros iban a la derecha y los blancos a la izquierda, ¿puede ser? Me da igual donde vaya. Al menos en el antiguo departamento, ¿eh? Criminal es criminal de cualquier color del teca. Eso es. A ver. Vos te vas a encargar del informe del atraco a la mierda esta que ha pasado. ¿Cómo se llama? Fin. La Galería de Artes. Vas a encargar del informe. Que esté bien. Perfecto. ¿Eh? Me voy a encargar del informe, pues... Sí. Me tendrás que dar la información, porque hasta ahora... La información es la misma que todos tenemos, a los testigos, nada más. Ah. Vale, bueno, lo que sí que sé es por dónde se puede entrar y sé que habrán robado. Vale, pues si lo sabes, punta todo. Perfecto. Porque de hecho me pasé por ahí a ver la exposición de arte hace un par de días. Han robado cuadros. Y si no sabes, vas a la galería y hablas con las guardias. Sí, pues, sí. Pues si te pueden comentar algo más. Seguramente habían robado los cuadros expuestos. Vale. Eso es lo que creo. Segundo. Si la jefa dice seguirme, se sigue. ¿Vale? No nos desperdigamos como subnormales por todos lados, para que cuando lleguemos al sitio nos arrodillen de uno en uno por tontos. Si la jefa dice algo, se hace. ¿Vale? Sí. Eso puede pasar. Y luego... quien vuelva a amenazar con la placa, yo mismo se la quito. ¿Cómo que has dicho que a quién se la quitas? ¿Quién haga qué? Quien vuelva a amenazar con dejar la placa se la quita. Más o menos he entendido lo mismo, ¿eh? ¿Puedo repetir? Vale. Porque si la jefa dice que no se puede, no se puede. Ah, ir a... Vale. Nos dejamos de cazar recompensas, nos dejamos de historias. Si no se puede, no se puede. Fin, ya está. Porque creo, y todos sabemos, que la que tiene mayor voz y mayor rango es la jefa. Si la jefa dice esto, se hace. Punto. ¿No te parece bien? Me das la placa y te vas. Así de simple. Porque creo ya estoy un poco a los cojones de que todos los agentes hagan lo que sale de la polla. De que la información llegue tarde. De que llegue cuando ya se han enterado los demás y casualmente llega la información. Cuando los primeros que tiene que decir la información es a la jefa, a los oficiales y al suboficial. Creo que es lógico, ¿eh? Creo que es lógico. Porque vamos, que se enteren antes los puñeteros cadetes o los sheriffs. Antes que los jodidos oficiales o la jefa, manda huevos. Manda huevos. Que está rango por algo, ¿eh? Está bien, que yo siempre digo que todos somos iguales, pero está rango para algo también. No de decoración. ¿Mm? Los altos rangos son muy benevolentes con todos. Con todos. ¿Eh? Y todas las mierdas y galas que se hacen van a la masa. ¿Eh? Se con todo ella. Todo. Y creo que somos muchos como para que todos la estén cagando y tengan todo que ir a Marsal. Solo creo. porque también están por oficiales. Está el oficial ECA ascendido hace poquito. Y demás. Entonces yo creo que cualquier problema que pase, cualquier información que se tenga, cualquier mierda que pase, todo, primero a la Marsa. Y después a nosotros, a Finn y a mí. Si Finn y yo no estamos, os calláis las cosas y hasta que no esté un super no se dicen. Y nosotros nos encargaremos de ir y decírselo a la jefa. Así de simple. Porque creo yo... Siento interrumpirte, Tomás. Tomás, ¿podéis venir conmigo un momento, por favor? Sí, por supuesto. Sí, podéis esperar aquí, os agradecemos. Victor, ¿quiere...? Por cierto, es la segunda vez que te veo sin sombrero. Tápate o lo que sea para que no te... eso le iba a decir. ¿Hay algún sitio aquí para...? Ya sabes, que no se vea... A ver, no, es que no te vean, no, el único despacho es este, pero nada más. Pues sí... Ah, te puedes ocultar atrás, ahí detrás como un... con la carreta... Da, es donde me puse antes de cuando entró el señor... El señor pues de que, quédate ahí, quédate ahí. Cualquier cosa me avisáis. Aprovecho a preguntar. ¿Sucedió algo? ¿Otra vez? ¿Ha ocurrido algo en el tiempo que yo no he estado? ¿O? Pues yo me he enterado de lo mismo. Yo estaba en la isla, ¿sabes dónde hemos...? Yo en lo personal me separé, pero porque no era muy buena idea estar con uniformados en lo personal. Cuando hemos llegado a la zona, creemos que se han escapado. Es una zona en la cual no podemos entrar, así que el señor Finn dijo que si dejaba la placa para poder entrar. Creo que la marcha se lo tomó como una amenaza de directa de que iba a dejar la placa permanentemente, así que creo que tu sombrero fue muy por eso. De hecho, sí, dijo que estaba hasta los putos cojones de que cada que algo no nos gusta a los saves nos quejemos y dejemos de, digamos, de dejarlo todo. No me acordaba que ahora está rápido.